really fully applicable. Pero realmente nunca fue aplicable. Because I have serious doubts. Porque tengo dudas serias. That Yahweh told the priest, que Yahweh le haya dicho al ministro, in case you find someone clean, en caso de que te encuentres alguien limpio, this is the Torah. Esta es la instrucción. Of how to bring them back into the assembly. La Torah de cómo hacerlos regresar a la asamblea. And out of quarantine. Y fuera de la cuarentena. But I don't believe that ever happened. Pero no creo que eso haya acontecido. I believe the procedure was in place for it to happen. Creo que el procedimiento estaba en su lugar para que en caso de que aconteciera. And if you do believe it happened, then who needs Yeshua? Y si uno cree que sí pasaba, pues ¿quién necesita Yeshua? Every priest knew. Todo ministro sabía. Every prophet knew. Todo profeta sabía. You cannot heal leprosy. Que la lepra no se puede sanar. It was absolute. It would defile you, and it would stick to you, and it would absolutely. It was incurable. Era absolutamente incurable. Se le iba a pegar. Se le iba a poner en su cuerpo. No se podía deshacer de ella. No, stop. I'm going to do that, and then I'm going to do that, and then we're done. But voy I'm going to do that, and do that, and then we're done. But if you want me to be done without doing that and that, you're dreaming. First, I got to do that, and then we're done. Tengo primero que hacer aquello y aquello otro, right? Y acabamos. Pero si ustedes creen que no voy a hacer aquello y aquello, no vamos a poder acabar. Así que déjenme hacer aquello y aquello para acabar. Let's go back to Matityahu. Regresemos de nuevo a Matityahu. If what Sholiach is saying is verdad, si lo que Sholiach está diciendo es cierto, then why does Yeshua say in Matityahu? Entonces, ¿por qué es que Yeshua dice ahí en Matityahu? Chapter 8, verse 4, why does he say the following? Capítulo 8, verso 4, dice lo siguiente. Now he's healed. Es sanado. He says, tell no man. Dice, no le digas a nadie. Go back. Regresa. Show your healing. Presenta tu sanación. To the Kohen. Al Kohen. Stop. Pare. He's not saying go to the Kohen to get healed. Él no está diciéndole ve a Cohen para que te sane. He's saying go show him. Sino que ve a enseñarle al Cohen. What Adon Yeshua. Lo que la Adon Yeshua has done for you. Ha hecho por ti. Through grace. A través de la ternura. Through the Besorah grace. A través del evangelio. De la ternura. Rainbow covenant. He's in a rainbow covenant. Look what his rainbow covenant has done for you. A través del convenio del arco de colores. Mira lo que el convenio del arco de colores ha hecho por ti. And go back and do Leviticus chapter 14. Y ve y yes. Regresa y procede con las instrucciones de Levítico 14. Yeshua is in essence saying, I wrote Leviticus 14. Yeshua en esencia está diciendo, pues yo escribí yes. Levítico 14. I wrote it. Yo lo escribí. I don't want it to be a waste of time and ink. No quiero que sea una pérdida de tiempo y de In order for the Torah of the leper to be fulfilled. Para que la Torah, la instrucción del leproso se cumpla. There has to be at least one person. Tiene que por lo menos existir una persona. That the Levitical Kohen. Que el Kohen Levítico. Can declare clean. Pueda declarar limpio. And I have good news for you. Y les tengo alegres nuevas. You're the one. Tú eres aquel. Now, is it possible? ¿Sería posible that some people in Israel were declared clean? ¿Que algunas personas en Israel fueron declaradas limpias? By the Kohen? ¿Por el Kohen? You bet. Claro que sí. Just like the Kohen's office was sold? Así como la oficina del Kohen fue vendida. Just like the Hashmonaim corrupted were not the sons of Zadok? Así como los Hashmonaim corrompidos. Just like the high priest's office was always for sale? Así como in the time of Rome? Así como la posición de Kohen Hagadol siempre estaba de venta en el tiempo de Roma. Yes. Sí. Yes. Claro que sí. There were people with money. Había gente con dinero. Who had a brother or a sister. Que tenían un fraterno o fraterna. Who was completely quarantined and outcast. Que estaba completamente en cuarentena y echado fuera. And the priests were corrupt. Y los Kohenim eran corruptos. And the human flesh is corrupt. Y la bazar humana es corrupta. And they would declare clean. Y ellos declaraban limpio. A leper. A un leproso. In exchange. A cambio. For the blindness of bribery. De la ceguera de la. The blindness of bribery. La ciegatud. La ceguera. But in reality. Pero en realidad. This man was sent back by Yeshua.
por la ceguera del soborno, y en realidad este hombre fue enviado por Yahushua to be the first to be legitimately declared clean. Para ser el primero legítimamente declarado limpio. As a testimony to them, pero noten que como testimonio para ellos, that grace has the power to heal, Torah does not. Que la ternura tiene el poder de sanar, pero Torah no la tiene. And if you want to get a religious person upset, y si quieren enojar a una persona religiosa, váyanle y dígales, all the Torah study in the world cannot heal you. Todo el aprendizaje. Want to get them upset? Some people listening to me right now, they're getting upset. Todo el aprendizaje del Torah no le puede sanar. Y hay gente que me está oyendo en este momento que está enojando. Y'all don't pay my salary, I can care less. Ustedes no pagan mi paga, no me importa. He feeds me and keeps me employed. Él me da de comer y él me mantiene empleado. When you start paying my salary, then you can ring me up. Cuando usted comienza a pagar mi cheque, usted puede llamarme. So Yeshua says, go back to these poor guys. Así que Yeshua dice, regrese a esos pobres hombres. They're looking for someone. Están buscando a alguien. To declare clean. Para declararlo limpio. Now Naaman was an Israelite. Y Naaman no era un israelita. So do me a favor. Así que hazme un favor. Go back. Regresa. Let them declare you clean. Deja que te declaren limpio. Testify of grace. Testifica de la testify tenia. Of me. Testifica de mí. Tell them, don't tell any man. No le digas a ninguna persona. Just show them. Simplemente enséñales. What grace has done lo for que you. Ha hecho la chesed. Que ha hecho la ternura, la chesed por ti. And then preach the gospel. Y luego tú proclama el evangelio. Stop. As we close. Al cerrar. Preach the gospel. Proclama el evangelio. He just told him, don't tell anybody. Él le acaba de decir que no le dijera a nadie. Didn't he just say, don't tell anybody? Que no le dijo que no le dijera a nadie. So how can Sholiach said, go back and through your testimony, preach the gospel? Entonces, ¿cómo puede ser que Sholiach dice que dijo que no le dijera a nadie, pero que regrese a proclamar el evangelio? I'll show you right now. Les enseñaré en este momento. Don't say anything. No diga nada. Just show them that you're clean. No digas nada. Simplemente enséñales que has sido limpiado. Let these guys declare you to be the first cleansed Negah in Israel. Deja que estos hombres te declaren el primer Negah purificado en Israel. And then offer the gift. Y luego ofrece la ofrenda. The Torah commands. Que ordena Torah. So you can use the Torah. Entonces se puede usar Torah. To show that you are now set apart. Para enseñar que ya has sido apartado. By grace. Por la ternura. You can use the Torah. Shabbat, tzitzit, keeping kosher. Shabbat, tzitzit, guardar, mantener su kosher. Keeping the moadim. Guardar los tiempos apuntados. As a testimony. Como testimonio. To show what great and mighty things Adon Yeshua has done for you. Para enseñar las cosas grandes y poderosas que el Adon Yeshua ha hecho por usted. But. Pero. Torah. Pero Torah can I heal you? No puede sanarle. The priests of the Torah, los ministros de Torah are not commissioned to heal you. No tienen la comisión de sanarle. They're commissioned to examine you. Sino la comisión de examinarle. And you better have a doctor's visit. Y más vale que tengan su pago de la visita del doctor. Because if you can't pay the Kohanim, you're not going to be seen. Porque si ustedes no le pueden pagar a los Kohanim, no. And you're going to have to go back and hide under your rock and be quarantined and be cast out of the assembly of Israel. That's what Torah does. Y van a tener que regresarse, esconderse bajo de su piedra y estar en cuarentena lejos de Israel. Eso es lo que hace la Torah. But once you're cleansed. Pero una vez que usted sea purificado. Once you meet Yeshua. Una vez que usted conozca a Yeshua. You can go back. Usted puede regresar. And show everybody according to Torah. Y enseñarle a todos de acuerdo a Torah that Yeshua did, que Yeshua hizo the cleansing, la purificación. And now Torah is a witness, y aquí Torah ya es un testigo, that the healer touched you, que el sanador le ha tocado. So what is this? Así que, ¿qué es esto? Verse 4 he says, tell nobody. En el verso 4 él dice, no le digas a nadie. But I say to you, pero yo te digo a ti, he went back to testify of grace, regresa a testificar de la ternura, to those who were under the law, perdón. Dice Sholia, yo les digo a ustedes que él regresó a testificar a aquellos que estaban bajo la ley acerca de la ternura. Under the law doesn't mean we don't obey the Torah. Y el estar bajo la ley no quiere decir que no obedecemos Torah. Under the law means we trust in the Torah. Sino que estar bajo Torah quiere decir que confiamos en Torah. For stuff that it was not designed to do. Confiamos en Torah que haga cosas que no fue diseñada a hacer. Another example. Otro ejemplo. Let's say you want a wife.
Digamos que usted quiere una esposa. You can read Torah until your eyes become rubber bands. Usted puede leer Torah hasta que sus ojos se conviertan en ligas. And do Torah until you afflict yourself every day is Yom Kippur. Y pueda hacer Torah hasta que se aflija haciendo como que todo yo me llamo Kippur. But if Yeshua does not send Eliezer or the Ruach HaKodesh to find you a bride. Pero si Yeshua no envía a Eliezer, a Elazar o a Ruach HaKodesh para que le encuentre una esposa. Genesis 25. Génesis 25. A type of the Ruach. Un tipo de la Ruach. Then you're not going to get married. Entonces usted no se va a casar. Because the Torah is not designed. Porque Torah no está diseñada. To bring you a spouse. Para traerle una esposa. The spirit of the living Elohim. La Ruach del Elohim viviente. Can bring you a spouse. Le puede traer una esposa. And then together. Y unánimes. You live according to the instructions. Ustedes viven de acuerdo a las instrucciones. Of Torah. De Torah. So you're not like the pagans. Así que no sean para Torah is not designed to heal you. Torah no está diseñada para sanarle. It's designed to separate you and your wife and your children. Sino que está diseñada para apartarlo a usted, a su esposa y a sus hijos. From the pagans. De los paganos. Did this guy need to be separated from the pagans? Did this man need to be separated from the pagans? ¿Tuvo este hombre que ser separado de los paganos? What did he need? ¿Qué necesitaba él? For religion. Él necesitaba to que stop religión rejecting him. Dejara de rechazarle. And for Yeshua. Y que Yeshua to touch him. Le tocara. And to hug him. Y le abrazara. And as king. Y como rey. I will. Yo lo haré. As Kohen. Y como Kohen. Be clean. Sé limpio. If any Kohen in Leviticus 14. Si cualquier Kohen en Levítico 14. Had the chutzpah. Tuviera la audacidad. To say be clean. De decir sé limpio. They would be disqualified from their priesthood. Hubieran sido descalificados de su ministerio. Remember, they examined. Acuérdense que ellos examinaban. To determine if the nega was clean. Para decidir si el nega ya había sido purificado. They didn't have the self-confidence and the audacity to receive worship and then say you're clean. Ellos no tenían la audacidad ni la autoconfianza de decir, ah, tú ya eres limpio, y de recibir la adoración correspondiente. The only thing that could make a priest declare the unclean clean. Lo único que podía hacer que un cohen declarara algo inmundo limpio. Was a bissel keser. Era un poquito de keser. See that? El soborno. And Yeshua cannot be bribed. Y Yeshua no puede ser sobornado. He doesn't judge with the sight of the eyes or the hearing of the ears. He does what is kadosh. In front of Yahweh. Él no juzga con el oído de los oídos y con el ver de los ojos. Él juzga el corazón. He loved this man. Él apreció, amó a este hombre. Okay, let's look at the feet. Veamos los. So he went back to the Kohen. Entonces él regresó a los. Yeshua told him to give testimony. Yeshua le dijo que diera testimonio. And he was the first fulfillment. Que él fue el primer cumplimiento. As a nigah who was cleansed. Como un nigah que fue purificado. And we read in verses 50 to 54, he proclaimed the besorah. Y leemos ahí en los versos, you said 50 to 54. He proclaimed the besorah by his testimony. Que él proclamó. Not by preaching. But by going to the Kohanim and his testimony. I'm sorry, 50 to 54, what chapter? 14. Vemos en el verso, los versos 50 a 54 del capítulo 14. 50 to 54. 50 a 54. We read. Leemos en Levítico 14. He shall kill one of the birds. Degollará una vasija. In an earthen vessel. En una vasija de barro. With running maíz. Sobre aguas corrientes. Okay, he brings two pigeons. Trae dos tórtolas o dos palominos. One is killed. Uno muere. In an earthen vessel. En un vaso sobre una vasija de barro. Symbolic of Yeshua coming as an earthen vessel. Simbólico de Yeshua viniendo como una vasija de barro. Overrunning Ma'im. Sobre aguas vivientes. So that the water and the blood. Para que el agua y la dam, la sangre. Are prophetic. Son proféticos. That the Messiah. Que el Mesías. Through his death, the bird that dies. A través de la muerte de la vasija que muere. Is the testimony. Es el testimonio. That a leper can be cleansed. Que un lepro puede ser purificado. Verse 51. Verso 51. He shall take the cedar wood and the hyssop. Y tomará el cedro y el hisopo. And the scarlet.
y la grana, and the living bird, y la avecilla viva, and dip the living bird of the two birds in dam, y los mojará en la dam, in the dam of the slain bird, de la avecilla muerta, and running mayo, y en las aguas corrientes, and sprinkle the house seven times. Y rociará la casa siete veces. He will cleanse the house, purificará la casa, with the blood of the bird, con la dam de la avecilla, and the running mayo, con las aguas corrientes, with the living bird, con la avecilla viva, the cedar wood, the wood symbolic of the cross, the tree of life, la madera de cedro simbólico del árbol de Caín, hyssop symbolic of spreading the blood in the water, el sprinkling the blood in the water, símbolo de regar el agua y la dam, with scarlet, con la grana, he will go to the living bird, y irá a la avecilla viva, and release the living bird, y la soltará, out of the city of Jerusalem, fuera de la ciudad de Jerusalén, to fly into the world into all the open fields, para ir al mundo y al campo abierto, as atonement is made for the house of Israel, así como la expiación se hace por la casa de Israel, and the bayit, the house of Israel, y la casa de Israel, shall become clean, será limpia. That's Yeshua. Ese es Yeshua. That's why the leper, y es por eso que el leproso, was sent back fue enviado to the Levitical priests, a los ministros levíticos, not to obey Torah to get healed, no para obedecer Torah y ser sanado, because Torah has no power to heal, porque Torah no tiene poder de sanar, only Yeshua's grace, solo la ternura de Yeshua. But in his testimony, pero en su testimonio, the priest would examine him, el ministro lo examinaría, and go, holy macaroni, y diría, macaroni santo, holy macaroni. Macaroni, I've been doing this for 80 years and I'm an alta caca. He estado haciendo esto por 80 años y ya soy un viejo. And I've never seen anybody, actually, the only people that I ever declared here is people whose uncle gave me abyssal gelt. Y en los 80 años nunca he visto a nadie sanado más que las personas de quien recibió un poquito de dinero. But I know you, you're the son of son of son of son of son of son. Pero yo te conozco a ti, tú eres el hijo de And you were hiding and outside the assembly, I know you. Y tú te escondías allá de afuera de la asamblea, yo te conozco. I have no choice but to declare you clean. This is impossible. Opción más que declararte limpio. Esto es imposible. This is impossible. Esto es imposible. This has never been seen in Israel. Esto nunca se ha hecho en Israel. Who touched you? ¿Quién te tocó? Who messed with you? ¿Quién te trató? I've never seen this. Nunca he visto esto. He was about to fall off his rocker. Estaba a punto de caerse de su asiento. And Yeshua said, go back. Y Yeshua dijo, regrésate. Don't say anything. No digas nada. But preach by the testimony. Pero proclama a través del testimony. We overcome the world. We overcome the devil al mundo, al diablo, by the blood of the Lamb, a través de la dam del cordero, and the word of our testimony. Y la palabra de nuestro testimony. That's why he was sent back. Y es por eso que fue enviado de nuevo. Matthew 8:4. Matthew 8:4. He was sent back to give word and testimony. Él fue enviado a regresar, fue hecho a regresar a dar testimonio y palabra. And to show y de enseñar the blood of the Lamb. La dam, la sangre del What's going on here? ¿Qué está pasando aquí? Did this guy work? ¿Trabajaba este hombre? Did this guy have health insurance? ¿Tenía protección de cuerpo y sanación? He had no human interaction. Él no tenía interacción humana. He was an outcast. Él era un exiliado. Yeshua took him in. Yeshua lo dejó entrar. Hugged him. Lo abrazó. Received him. Lo recibió. Loved him. Lo amó. Healed him. Lo sanó. Cleansed him. Lo limpió. He says, now don't say anything until you get there. Y le dijo, no digas nada hasta que llegues When allá. You get there, cuando llegues allá, bring two pigeons. Tráete dos tórtolas, dos palomitas. And show the Levites. Y enséñale a los levitas. How you are clean como tú has sido by the blood of atonement por la dam de la expiación and the word of the testimony. Y la palabra del testimonio. Two birds. Dos pájaros. Dos One dies. Una muere. Take the living bird y toma una ave viva while it's alive. Mientras que está viva. Wash it with blood. La lava con dam, sangre. By hyssop. Por hisopo. And water. Y con agua. Take the living bird. Toma esa avecilla viva. Sprinkle it with hyssop. La riega con hisopo. And put on it blood and water. Y le pone la dam, la sangre y la, el agua. Release it. La suelta. And set it free. Y la libera. That's the resurrection. Esa es la resurrección. Of the Messiah. De Mashiach. Who brought healing. Quien trajo sanación. Of all the lepers. De todos los leprosos. In the world. En el mundo. The dead bird dies as the atonement. Muere la avecilla como expiación. The living bird rises. La avecilla viva se levanta. And brings the good news to all the lepers. Y lleva las alegres nuevas a todos los leprosos. Not just
in Israel, no solamente en Israel, but wherever the lost sheep of the house of Israel are scattered. Pero donde quiera que hayan sido esparcidas las ovejas perdidas de Israel. This is the gospel. Este es el evangelio. These two birds. Estas dos aves. Are you rich? ¿Es usted rico? The lamb. El cordero. The lamb. El cordero. Does the same thing. Hace la misma cosa. Who is the lamb of Yah? ¿Quién es el cordero de Yah? Yahushua. So he was sent back. Así que él fue enviado. De nuevo, just like Vayikra 14 was designed. Así como fue diseñado Levítico 14. He was sent back for an examination. Fue enviado a que le hicieran su examen. And in the process of the examination, y en el proceso de su examen, Yeshua would be lifted up. Yeshua sería levantado, exaltado. As the atoning bird who died, como la bestia de expiación que muere, on the wood, murió sobre la madera. De cedro, sprinkled in blood and water, rociada con mayín, con agua y con that came out of his side, que vino de sus, de su costado, and then the other bird y la otra was released into the world, fue soltada al mundo, as the resurrected como la resucitada, Yeshua, como el Yeshua resucitado, who made atonement. ¿Quién hizo la expiación? I don't know about you, yo no sé de usted, but that gets me excited. Pero eso me anima, right. A mí. Me excita. But healing, la sanación, comes by grace. Viene a través de la ternura. Grace. Ternura. These guys wouldn't even receive worship. Estos ni siquiera recibían adoración. But Yeshua received worship. Pero Yeshua sí recibió adoración. And he had the power to heal. Y él tenía el poder de sanar. One more thing. Una cosa más. In one declaration, in one swoop. En una declaración, en un instante. He declares the leper. Él declara al leproso. Clean. Limpio. And healed. Y sanado. Religion and Torah says this. La religión y Torah dice esto. Clean yourself. Límpiate. You do. Tú, hazlo. We talked about this the other day. Hablamos de esto el otro día. Torah says, do, 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 do. And when you are always told to do, do, sometimes you wind up making a do-do. La Torah le dice a usted, haz, 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 haz. Y a veces uno acaba haciendo cosas que no debe de hacer. Because that's all the Torah says. Porque eso es lo que dice Torah. Do, 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 do. If you do, do, you will live. If you make, don't make do, do, you will die. Do, do. And if you mess up, you will die. But as long as you keep do, 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 and nobody can do, do perfectly. Nadie puede hacer nada perfecto. Do-do sometimes is very hard to produce. Las cosas que se tienen que hacer a veces no se pueden hacer. Do-do is not an easy task. Hacer las cosas no son because, no fácil. Because Torah puts all the burden of healing and freedom and forgiveness on me. And we have arthritis. We have lupus. We have bad eyes. How are we who are imperfect in our daily life going to do-do-do-do-do perfectly? ¿Cómo es que nosotros que somos imperfectos, que sufrimos de tantas cosas, que tenemos artritis, que tenemos lupus, que tenemos tal y tal enfermedad, cómo es que vamos a hacer las cosas que nos instruye Torah perfectamente? Moses Torah, Moshe Torah says, dice, go to the doctor. Ve al doctor. Let him declare you clean. Deja que él te declare limpio. But Moses, pero Moshe, didn't follow his own advice. No siguió su propio consejo. Moses did not follow his own advice. Moshe no siguió su propio consejo. Moses was healed. Moshe fue sanado. By Yeshua. Por Yeshua. Not by the priests. No por los kohanim. Not by the kings. No por los reyes. Moses. Moshe. Was healed. Fue sanado. Without Torah. Sin Torah. Moshe was healed. Moshe fue sanado. By Chesed. Por Chesed. I can prove it to you. Se lo puedo comprobar. Moshe knew. Moshe sabía. That if were he to be a leper. Que si él fuera un leproso. And he was. Y lo fue. Because he was a sinner. Porque era un pecador. He was not a physical leper. Él no era un leproso físico. But he was a spiritual leper. Pero era un leproso espiritual. All have sinned and come short of the glory of Yahweh. Todos han pecado y han caído cortos de la estima de Yahweh. So Moshe knew that he could not go to the Kohanim. Así que Moshe sabía que él no podía ir a los Kohanim. To be healed. Para ser sanado. Of his spiritual leprosy. De su lepra espiritual. So let's first look at Deuteronomy. Así que primero veamos Deuteronomio. 34 and 7. 34:7. We're going to see Moshe's condition. Vamos a ver la condición de Moshe. At the time of his death. En el tiempo de su muerte. And then we're going to see how he was able to avoid leprosy. Y luego vamos a ver cómo él pudo evitar la lepra. Up until his death. Hasta su muerte.
He knew better. Él sabía mejor than going to the Kohanim, que ir a los Kohanim, who had no power. Que no tenían poder. He knew better. Él entendía. He himself él mismo sought grace. Buscó he la himself él mismo sought chesed. Buscó la chesed. Look at verse 7. Vean el verso 7. Deuteronomy 34:7. Deuteronomio 34:7. And please don't miss this. Y por favor, no se pierdan esto. Moshe was 127 years old. Moshe tenía la edad de 120 años. I'm sorry, 120 years old. Moshe tenía la edad de 120 años. When he died. Cuando murió. When Moshe died. Cuando murió Moshe. Notice. Noten. You follow Moshe. Seguimos a Moshe. Like your leader. Como su líder. You will die. Se morirán. You follow Yeshua. Si siguen a Yeshua. Like your leader. Como su líder. You will escape. Ustedes escaparán. Death. La muerte. I don't know about you. Yo no sé de ustedes, but I'm kind of excited. Pero yo estoy un poquito animado, excitado. About escaping. Acerca de escapar. Eternal death. La muerte perpetua. Like Satan. Como a Satan. How? ¿Cómo? Through grace. A través de la ternura. Through grace. A través de la ternura. Through grace. Ternura. There was not even a single person to send to the Kohen to be declared clean until Yeshua shows up. And then in 1500 years, there was no one who had received grace to be declared clean. Because you can only be declared clean by grace. I'll say that again. You can only be declared clean by grace. En 1500 años, nadie se había enviado a los Kohanim para ser declarado limpio. Porque nadie pudo haber sido limpiado sin la ternura. How about the Torah giver? ¿Y qué tal el dador de Torah? His eyes were not dim. Sus ojos no se veían oscurecidos. His natural force. Su fuerza normal. Had not gone. No se había perdido. He was strong as an ox. Estaba fuerte como un toro. With perfect natural healing. Con sanación perfecta, normal. He died healed. Does that make sense? Él murió sanado, ¿entiendes? He never got sick. Él nunca se enfermó. Does that make sense? ¿Entiende? He still died. Pero sí murió. But he lived in health. Pero él vivió en sanación. How can we also die? ¿Cómo podemos morir? And live in health. Y morir sanos. We have to find the secret. Tenemos que encontrar el secreto. Of Moses. De Moshe. Moses didn't check himself in to the priest's doctor's office and said, "Examine me and see if all my sin is gone." No. He had to find the healer to have his spiritual leprosy removed. Moshe nunca se presentó delante de los doctores levitas para que le examinaran. Él fue a su sanador para que le quitara su enfermedad. Hebreos 11:6 and we close. Hebreos 11:6 y cerramos. Hebreos 11:27 and then 11:6. Hebreos 11:6 y luego 27 y cerramos. I could imagine the faces of those Kohanim. Yo podría imaginarme los rostros. When someone actually showed up, they knew this guy. Cuando alguien en realidad se presentó, Israel was a small moshav. Ellos conocían este varón. Israel era un moshav pequeño, una comunidad pequeña. Everybody kind of knew everybody. Todos más o menos se conocían el uno al otro. And they go, "Hold, wait a second." Y decían, ¿qué pasó aquí? How on earth did you get? ¿Cómo fuiste sanado? And he didn't say anything. Y él no dijo nada. He just brought two birds. Él simplemente trajo sus dos avecillas. And he overcame by the blood of Yeshua. Y venció a través de la sangre de Yeshua. And the word of his testimony. Y la palabra de su testimonio. And those two birds and the lamb was all about the great healer healing. It ended, the Torah instructions pointed to Yeshua. That's why that chapter ends pointing to Yeshua. All that rigmarole was ritual, but chapter 14 ends ceremonially pointing to Yeshua. Y vemos que en esa serie de instrucciones del capítulo 14 del Levítico, a pesar de todos los quehaceres que se ven ahí escritos, todo finaliza con una ceremonia señalando hacia Yeshua, proféticamente señalándonos a Mashiach Yeshua. Well, Shaliach, I'm confused. Shaliach, estoy confundida. How do I know if I'm studying or hanging out or getting my teaching from a cult? ¿Cómo se llama? How can I tell if something on the internet is a cult in Abilene, Texas? How do I know that something's not a cult? ¿Cómo sé si algo no es un culto o si no es falso? ¿Cómo sé si estoy recibiendo mi enseñanza de un culto?
you like my help? ¿Quieren mi ayuda? I'm going to give you some help. Yo les doy mi ayuda. If they don't point you to Yeshua. Si ellos no le señalan a Yeshua como el sanador, Savior, como el redentor, the Almighty, como el todopoderoso, they point you to man, y le señalan a un hombre, he's the answer, que she's the answer, my children are the answer, my cousin is the second witness, follow him, follow her, and Yeshua is not the center of their teaching, and not any Yeshua, but Almighty Yahuwah come in the flesh, you're in a cult! Y si su primo es un testigo, si Yahshua no es el centro de su adoración y de sus ceremonias y de su observación, entonces usted sí está en un culto. Every teaching has to point to Yeshua. Toda enseñanza tiene que señalar a Yahshua. And answers have to be found as we point men to Yeshua. Y las respuestas se tienen que encontrar al señalarles a los hombres a Yahshua. If the group says you must belong to our assembly to be saved, you're in a cult. Si el grupo les declara que usted tiene que pertenecer a su grupo, a su asamblea para poder ser redimido, rescatado, salvado, entonces usted se encuentra en un culto. That's the same thing the Catholic Church says. Lo mismo que dice la Iglesia Católica. No group saves. Ningún no congregation saves. Salva. Ninguna no group or salva. Congregation or rabbi has the truth. Ningún grupo, congregación y rabino tiene la realidad. Yeshua. Yeshua is the truth. Es la realidad. The way and the life. El camino. My job, your job is when we get off track. And when we get sidetracked, mi responsabilidad y su responsabilidad es que cuando nos desviamos del camino, to point men back, tenemos que señalar de nuevo a la gente, to the one who healed, al que sí sanó. Now watch. Y vean, I just told you Moses never got sick. Y les dije que Moshe nunca se enfermó. Isn't that what we just read? ¿No es eso lo que his eyes were perfect. Que sus ojos estaban perfectos. His body was perfect. Que su cuerpo estaba perfecto. And I bet you he didn't even eat kale necessarily. Y not in the wilderness. Y les apuesto que él no comía no kale. No comía col rizado. No vitamin C supplements. No comía suplementos de vitamina C. Probably very few cucumbers. Quizás muy poquitos no. No leeks. No cucumbers. No garlics. No comía pepinos en el desierto. So how was he perfectly healthy until the day he died? Ni cebolla. ¿Cómo es que él estaba fue sano y perfecto hasta el día que murió? Through the Torah? ¿A través de Torah? Nonsense. Para nada. Grace. Fue la ternura. He found grace. Él encontró ternura. Want to see where he found grace? ¿Quieren ver dónde encontró él la ternura? What is grace? ¿Qué es ternura? The difference es la diferencia that gets Yahuwah's attention. Que consigue la atención de Yahuwah. And he gives you favor. Y él le da favor. Because your difference, porque usted, su diferencia, brings him honor. Le trae a él estima. Your difference, cuando su diferencia, when you're different, cuando usted es diferente, and bring him honor, y le trae a él estima. He brings you grace. Él le trae that leper crawled out of the rock. All the other lepers hid in the rock. That difference brought Yahuwah honor and brought him grace. Ese leproso se fue de entre su escondite, de debajo de las piedras, y él, esa diferencia, mientras que él se iba de las rocas y los otros leprosos se quedaban escondidos, eso le trajo estima a Yahuwah. Honor. Y eso le trajo a ese leproso la ternura. Favor. La estima y el favor. Is the rewarding of difference. Es el recompensar. Why did that leper get rewarded with grace and honor? Leproso fue recompensado con ternura y con estima. He came out of hiding. Porque él se fue. Some of you need to come out of hiding. Algunos de ustedes tienen que irse de su escondite. And get into this assembly. Y entrar a esta asamblea. Or an assembly where Yahuwah has put you. O a una asamblea donde Yahuwah lo ha puesto. He honors. Él estima and gives favor y da favor to those who come out. A aquellos que vienen fuera. He rewards the difference. Él recompensa la diferencia. What makes some favored and some not favored? ¿Qué hace que algunos sean favorecidos y que algunos no lo sean? They're not willing to be different. No quieren ser diferentes. They're not willing to live different. No están dispuestos a vivir different. De manera diferente, de ser diferentes. They have to be near a shopping mall. Tienen que estar cerca de un centro comercial. They have to be near an amusement park so they can take their children and have snow cones and all like everybody else. They got to be like everybody else. Tienen que vivir cerca de un parque recreacional para llevar a sus hijos a comprarse helado y hacer lo que hace todo el mundo. And their life is not worth living if they're not near a shopping mall. Y su existencia no vale la pena vivir si viven cerca de un centro comercial. Their life is not.
It's just going from one excitement to another. Su vida va de una grace. De una cosa excitante a la otra, ternura. Right? Here we go. Aquí vamos. Here's how Moses was healthy, even when there was no healthy food. Así es como Moshe. Hello? Aunque no había. Can you have the grace to be healthy even when there's no healthy food? ¿Puedes? Yes, sir. Grace. ¿Puede uno ser not sabido? Torah. Cuando no hay comida sana que comer, sí. Torah says if you don't sow healthy food, you don't reap healthy food. Cuando yes? Existe la temporada, grace says, sí. Even if you're in the wilderness, I'll keep you healthy. Yahweh dice, aunque estés en el desierto, come on now. Tener sano. Here we, no. Without sowing and reaping. Sin sembrar y cosechar. Hebrews 11:27. Hebreos 11:27. Here's how Moshe was healed. Así es como fue sanado Moshe. He didn't trust the Torah. Él no confiaba en Torah. He wrote the Torah. Él escribió Torah. We study the Torah. Nosotros escudriñamos Torah. We get instructed from the Torah. Recibimos instrucción de Torah. But Yah forbid we should trust it for healing. Pero prohíbalo Yahweh que confíe. For deliverance. Para sanación, para for bondages that need to be destroyed. Para esclavitudes que necesitan ser destruidas. We need a healer. Necesitamos a un sanador. The same one Moses had. El mismo que tenía Moshe. Look at verse 27. Miren el verso 27. By emunah. Por la fe, la emunah. He forsook Mitzrayim, where there was garlic, leeks, and all kind of other food. Él dejó Egipto donde estaba el ajo, la cebolla y todo tipo de comidas. Not fearing the wrath of the Melech of Mitzrayim. No temiendo el enojo del rey de Mitzrayim. But he endured. Pero se sostuvo. In other words, in the Aramaic and the Greek, the word endured means he was sustained. En otras palabras, en el hebreo y en el arameo quiere decir que fue sostenido. By the grace or by finding the one. Por la ternura o al encontrar a aquel. Who is invisible. Quien es invisible. Wow. He found the invisible. Él encontró al invisible. Not the one who was smoking on Mount Sinai. No el que estaba fumando en el monte Sinaí. How many know Yahuwah smokes? ¿Cuántos saben que Yahuwah fuma? He lit up, he was smoking heavily. The day he gave Moshe the Torah on Har Sinai, he was smoking heavily. Cuando él le dio la Torah en el monte Sinaí, él estaba fumando fuertemente. So, and Moshe Rabbeinu saw the finger of Yahuwah. Y Moshe nuestro maestro vio el dedo de Yahuwah. And he saw el trasero, not the backward part. Y vio sus espaldas. I'm sorry, I use a more proper word. He saw the backward part. Él vio las espaldas de Yahuwah. Of Yahuwah. Moshe said, show me your panel. Moshe dijo, enséñame tu rostro. And Yahuwah said, no, you stand right there and I'll show you my back part. Y Yahuwah dijo, no, tú quédate ahí y te enseño mis espaldas. He saw the finger. Él vio el dedo. He saw the back part. Él vio su espalda. He saw the hand. Vio la mano. That gave Torah. Que dio Torah. Didn't keep him healthy. Pero no lo mantuvo sano. Didn't preserve him. No lo preservó. How did he die without ever being sick? ¿Cómo murió? How did he live 120 years as completely healed from spiritual, emotional, and physical niga? ¿Cómo murió él? Moses! Nunca estar físicamente enfermo. ¿Cómo es que él murió sin tener su lepra física? He was sustained. Él fue sostenido. By finding the one. Al encontrar al que. Who is invisible. Es invisible. Yahusha. Grace. Ternura. He found him. Él lo encontró. He wasn't healthy by his own Torah. Él no fue sano por su propia Torah. Leviticus 11. Levítico 11. Don't eat this. Don't eat that. That's not how he stayed healthy. Así no se mantuvo. You're not hearing me today. No me están oyendo. He didn't stay healthy only by the menu. Él no se mantuvo sano solamente a través del menú. But by seeing grace. Pero al ver la ternura. Receiving grace. Recibir la ternura. Rewarding Moses' difference. Recompensando. Most would have stayed in Egypt, yes? Recompensando. Most would have feared the king of Egypt, yes? La mayor parte the scripture says he didn't stay in Egypt. La mayor parte se hubieran quedado en Egipto y hubieran temido al rey de Egipto. And neither did he fear the king of Egypt. Y él no le tuvo temor al rey de Egipto. Yahuwah said, man, you're different. Pero Yahuwah dijo, tú eres diferente. I'm going to reward you. Te voy a recompensar. With grace. Con ternura. Grace. Ternura. He found grace. Él encontró ternura. In the eyes of Yahuwah. En los ojos de Yahuwah. And now this should be our formula for deliverance. Y esto debe de ser nuestra fórmula para el rescate, para la sanación. Is grace. Es la ternura.
That's what it means to be under law. Y eso es lo que quiere decir estar bajo la ley. Under law does not mean you don't do the Torah. Bajo la ley, el estar bajo la ley no quiere decir que uno no haga Torah. It means you give it its proper role. Sino que uno le da su orden apropiada. You give it its proper position. Le da su posición apropiada. You do what it says as much as you can, not perfectly, but as much as you can, to separate yourselves from the nations. Uno hace lo que puede, todo lo que puede, para poder separarse de las naciones, para ser diferente a las naciones. So that difference in your heart, para que esa diferencia en su corazón, is rewarded, sea recompensada, with grace, con ternura. Come out of the rock, véngase fuera de esa roca, like the leper, de esa piedra como leproso. Hebrews 11:6. Hebreos 11:6. One of my life scriptures. Una de mis escrituras. This is Moses' formula. Escrituras favoritas. Esta es la fórmula de Moshe. But without emuna, pero sin emuna, it is impossible to please him. Es imposible complacerle. You got that? ¿Entendido? What about Leviticus 11? ¿Qué tal Levítico 11? What about Leviticus 9? ¿Qué tal Levítico 9? What about Exodus 12? Éxodo 12. Keeping Passover. Guardar la Pascua. What about Leviticus 23? Keeping the feasts. Levítico 23, guardar las fiestas. I'll say that again. Lo diré de nuevo. Without emuna, sin creer, in Yeshua, en Yeshua, in the one Moses saw who was invisible, en el que buscó Moshe, que era invisible, he found the invisible, él encontró al invisible. It is impossible, es imposible, to please Yahweh, complacer, agradar a Yahweh. If Yahweh is not pleased, si Yahweh no está contento con usted, guess what you're not going to have? ¿Qué creen? No van a recibir qué? Grace. Ternura. Yes. ¿Sí? You're not going to have grace. No van a recibir ternura. So first you have to come to him by faith. Entonces primero tiene que llegar a él a través de creencia. For he that comes to Yahuwah must believe that he is. Porque el que viene a Yahuwah tiene que creer que él existe. And when you come to Yahuwah, number one, you must believe that he is. Number two, you must also believe that he is a rewarder. Notice. Y cuando se viene a Yahuwah, se le acerca a Yahuwah, en primer lugar tiene que uno creer que él existe. Y en segundo, él es el galardonador. Notice this now. El recompensador. Of those who diligently seek him. De los que diligentemente buscan. Again. Una vez más. He is a rewarder of those who do the Torah. Él recompensa a los que hacen Torah. Nope. No. He is a rewarder of those who memorize the Torah. Es galardonador de los que se recuerdan, graban la Torah en el corazón. Nope. No. You got to come to him by faith. No, tiene que venir ustedes a través de creencia. When you come, when he is invisible, cuando él es invisible, and you come to the invisible one, y vienen ustedes al invisible, that you cannot see, que no lo pueden ver, he is happy. Él está contento. When he is happy, y cuando él está contento, he gives you rewards. Él le da a usted recompensas. The Torah can be seen. Torah puede ser vista. The Torah can be read. Torah puede ser leída. Moses was healthy till the day he died. Moshe estaba sano hasta el día que murió. Because he did not approach his heavenly father by the writings of Torah. Porque no se le acercó a su Abba firmamental a través de los escritos de Torah. But by the operation. Pero a través de la operación. Of emuna. De la emuna. And that's why the man never got sick. Y es por eso que el hombre nunca se enfermó. If he would have depended on the Torah to never get sick, si él hubiera dependido en Torah para nunca enfermarse, he would have been sick. Estuviera enfermo. And it says it's impossible to please Abba. Y dice, es imposible complacer al Abba. Without faith. Sin fe. When you come to him, cuando uno llega, you must a él, come to him, tiene que venir a él, believing that he is. Creyendo que él es. That the invisible one is real. Que el invisible es real. Paul says in Corinthians. Pablo dice en Corintios. Everything your eye can see. Todo lo que tu ojo puede ver. Is temporary. Es temporario. But what cannot be seen. Pero lo que no puede ser visto. Is eternal. Es perpetuo. If your eye can see it. Si tu ojo lo puede ver. And your ear can hear it. Y tu oído lo puede oír. It won't be here forever. No va a estar aquí para siempre. Look around. Mira a tu alrededor. Look around. Mira a tu alrededor. Just take a minute and look around. Tómate un momento y ve a tu alrededor. Anything that you can see or hear. Todo lo que puedas ver y oír. The scripture says is temporary. Las escrituras dicen que es the temporary. Things that are not seen. Las cosas que no se ven. Healing. Sanación. Grace. Ternura. Power to overcome sin. Poder
para vencer el pecado Naga. Is unseen. Es invisible. And to tap into it. Y de conectarse a eso. You have to come to him. Tiene que llegar uno a él. By faith. A través de la creencia. And grace comes. Y la ternura viene. Baruch Hashem Yahu. So don't ever forget what I taught you today. Y nunca se olviden de lo que hoy les enseñé. Leprosy for 1500 years was never healed. La lepra por 1500 años nunca fue sanada. Until the fullness of grace. Hasta que la plenitud de la ternura. And then when grace came. Y cuando llegó la ternura. For the first time. Por primera vez. A leper was healed. Un leproso fue sanado. The Torah actually worked. La Torah en realidad funcionó. Because no. The priest had no one to declare clean. Porque los cohanitos, even though there was a Torah of the leper. No tenían a nadie a quien they had no candidates. Porque no había candidatos a quien declarar limpios. So when we receive grace and we're saved and justified by grace through faith. Entonces cuando recibimos la ternura y somos rectificados a través de la ternura en fe. All of a sudden the Torah works. De repente la Torah funciona. You understand? ¿Entiendes? Because we are trophies of grace. Porque nosotros somos los trofeos de la ternura. And the Torah will work for us. Y la Torah funcionará para nosotros. But first we have to come and live in grace. Pero en primer lugar tenemos que llegar y vivir en la ternura. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Pray this message has been a blessing. Oramos que esta, este mensaje haya sido una braga. Pray it's been a time for your spiritual enrichment and edification. Y oramos que haya sido un tiempo excelente. And like Dr. Frederick Casey, president of this ministry, has been a blessing and a time of spiritual edification. Would you pay your tithes and your offerings and bless Yahuwah, oh my soul, and all that is within me, bless his Kadosh name. Eri Shabbat. Praise Yahuwah, praise Yahuwah, praise Yahuwah, Thursday, 10 a.m. El próximo jueves. 10 a.m. next Thursday. 10 de la mañana el próximo jueves.